Que simultáneamente Luar estamos emitiendo no programa de Babel na televisión do Principado de Asturias. A súa presentadora de Babel, Sonia Fidalgo, boas noites. Hola, boa noite. Boa noite. E a súa inseparable Marisina. Ai, gracias. Estoy nerviosa, estoy excitada. Estoy turbada, no estoy más turbada. Ay, no quería decir eso, perdónenme. No, porque está, bueno, fala en Pablo. Sí, no quería yo. Claro, qué bueno y es, Galloso, y es muy bueno. Sí. Bueno, primero de todo, darle un aplauso a esta embaixada de música baile tradicional llamada Xeitu. ¡Buxa Xeitu! Los que abren precisamente esta noche de música, alegría, tradición entre Galicia e Asturias. Vamos a estar convivindo constantemente. Bueno, forte aplauso, vámonos ver despois, Un forte aplauso. Habrá que falar algo. Exactamente, vinde para aquí, compañeros. Vamos para allá. Bueno, Babel, que cantos anos levades? Qué guapa. Sonia, cantos anos leva Babel na televisión de Asturias? Pues, ¿cuánto llevamos? Desde el año 2020. Que nació mi quinto nieto. ¿Cómo que 2020? 2020 acabamos de... Sí, a levades 2 años. Sí, no, 2 para 3. 2 para 3. 2 para 3. Ahí, facendo sangre. Sí, está muy bien. Claro, ¿cuántos lleves tú? Hombre, claro, ya que... ¿Cuántos lleves tú, Galloso? Olvidéisme ya de... Ya no tengo memoria. ¡Vamos por el 31! ¡El 31 ya! Ahí estamos. Yo de mayor quiero ser. Bueno, Trisha. Contame. ¿Qué te trouxeron os Reis Magos? Pues trouxeronme un par de gasallos que ainda non poden abrir e uns pendentes que me acaban de regalar que deixaron aquí na casa duns amigos de lugar maravillosos. No teño salir, logo ensinóvolos. Ai, que guapo. Xa veredes que bonitos, que pocholada. Eso sería a ti, Sonia. Ai, a mí, lo primero, un viaxe a Santiago, un viaje a estar con vosotros, pues, con claro, lo cual, claro, maravilloso. Los Reyes ya empezaron ya, entraban regalándome cosas. Ay, tócame el conejo, tócame el conejo. Ay, Marisina. Bueno, esto. Será Marisina, este es un agasallo de Reyes. Mira, no, a mí para Reyes, a ver si... Mira, les mis amigues, ye una cosa, que ye como, es que yo no sé para qué va, ye como asina, como una fava grandona, y vibra... Y dijéronme que iba a darme mucho gusto, pero yo... Marisina. Prueba la cabeza. Pero no sé qué será. No, Marisina, es para comer, para la fabada, quiero decir, para la fabada. Porque yo dije, vibra mucho, eso sí es... ¿Cómo hacer el temacha? Bueno, Marisina esta noche aquí, no lugar de la televisión de Galicia. Cosas curiosas. Sonia, Trisha, Marisina. Cando nos propusemos hacer una festa televisiva, lugar, Babel, lugar, noche de vernos de festa... Asturias, Galicia, hay muchos artistas galegos y asturianos que aparecerían en esa lista. Pero estoy seguro que en todas aparecería o nome del que viene.